Emiliano jugó por ella. Y es, a ver, el merendero, la escuelita que corresponde al departamento de Luján. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us. ¿Cómo se llama? Nuria. Nuria, ¿cuántos años tenés? 6. 6 años. ¿Sí? ¿Te gusta el circo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del circo? Los magos, los payasos. Ay, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, amigo? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Feliz? Sí. Ahí está, mire, del otro lado hay mucha gente en la red social, en Facebook, que nos está mirando, así que la saludamos. Ahí está. ¿Qué sentís que vas a conocer el circo? Todo. ¿Tenías muchas ganas de venir? Sí. ¿Vos sabés que hay que agradecerle también, no, a Emiliano Serrano, que ganó, al chico del noticiero, no? Hay que agradecerle. Sí. Te agradecemos, a ver, le tiramos un beso. ¡Ay, está, qué genio! ¿Cómo le va? Bien. ¿Contenta? Sí. Ahí está. ¿Vas a conocer el circo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de un circo? A ver, ¿qué es lo que te imaginas que va a haber? Las magias. ¿Magia? ¿Te gusta aparecer y desaparecer? Sí. ¿Sí? Ah, imagínate si te desaparecemos, ¡pum!, en este momento. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. Ah, a la playa. Ahí está, muy bien, porque llega el calor, llega el mar, llega todo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Contenta? Ay, tímida. ¿Cómo le va acá? ¿Cómo anda? Todo joya. ¿Todo lindo? Sí. Muy bien, acá. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuánto piercing tiene? Ay, que le puso las cosas acá. ¿Contento? Sí. ¿Feliz? Sí. Mira, del otro lado hay mucha gente que se está mirando en este momento. ¿Estás contento que vas a conocer el circo? Sí. ¿Qué es lo que te imaginas que hay adentro? Muchas cosas. Este es el grupo ganador de Emiliano Serrano, que en este momento están ingresando al circo. A ver, quiero escuchar el grito de los chicos. ¿Tienen ganas de ver el circo? ¡Sí! ¿Tienen ganas de ver el circo? ¡Sí! Me voy al otro sector, me voy al otro sector. ¿Tienen ganas de conocer el circo? ¡Sí! ¿Tienen ganas de ver el circo? Estamos en el circo y estamos con Marco. Hoy 50 niños van a conocer por primera vez el circo gracias a una iniciativa de la Fundación de Todo Corazón, junto al Circo Tiani, junto a la empresa El Cacique. Hoy se cumplen sueños. Qué bueno, qué bueno. 50 sonrisos, 50 niños felices que podemos, a través de estas funciones de Viernes Solidario, presentar nuestro show, la magia de Tiani, para las personas que no tienen mucha posibilidad de venir a nuestro espectáculo. Y así, junto con los medios de comunicación, junto con la municipalidad, con las fundaciones, posibilitamos a estas personas a disfrutar de nuestro show, que ya fue aplaudido acá en Mendoza por más de 80 mil personas. Y además, qué importante, porque vamos a aclararlo esto, que hoy es feriado, hoy es viernes 8 de diciembre, feriado, donde tranquilamente podrían tener todo lleno. Sin embargo, guardaron 50 sillas para estos niños que por primera vez van a conocer el circo. Sí, de verdad que todos los viernes hacemos esta función, que es una función normal, como todas las otras, con toda la magia, con todo el music hall, con el ilusionismo, los actos, todos premiados, pero con gran cantidad de sillas, de localidades para estos niños, estos ancianos, de fundación, de institutos, de ONGs. Esto es un trabajo de Tiani, desde de que señor Tiani, nuestro fundador, ya manejaba todo el circo, y seguimos con esta tradición. Para nosotros, de la familia Tiani, nuestros artistas, esta función es como un alimento espiritual, porque nos deja muy contentos, muy felices. Es una alegría de verdad. Estamos con Anabela, que pertenece, que ella es voluntaria hacia la Asociación de la Familia Veneciana. ¿Cómo estás? La escuelita se llama. La escuelita, así la llaman todos los chicos. La escuelita, bueno, ¿de qué se trata? Contanos un poquito. Bueno, la escuelita es un centro de educación no formal, de apoyo escolar, que funciona de martes a jueves, ahí en Drummond, en la calle Guiñazú. Lo que hacemos con los chicos es trabajar con ellos un proyecto pedagógico que les permita el éxito escolar, para que no abandonen la escuela y para que tengan éxito escolar. Desde los 5 años hasta los 12 años, o sea, desde salita de 5 arrancamos hasta séptimo grado. Muy bien, mirá qué lindo. Bueno, y cuando supiste, ¿no?, quién representaba, ¿no?, era Emiliano Serrano en Replay Famosos, ¿no?, y gracias a la Fundación de Todo Corazón, al Circo Tiani, a la empresa, al Cacique, ¿qué sentiste? La verdad que muy contenta. Es muy bonito poder pensar
que estos chicos, todos nuestros niños de la escuelita, pueden venir a un lugar, porque ya el lugar es bellísimo, es distinto, es una cosa, es mágico el lugar. Entonces que ellos puedan, ya la carita, cuando íbamos llegando en el colectivo y vieron la carpa, ya esa cara era un anticipo de lo que iban a vivir acá. Estamos acá con Gabriel, que es el chofer de la empresa El Cacique, quien trajo a los niños, sí, del merendero, la escuelita. ¿Cómo se sienten cada vez que tienen que realizar este tipo de acciones solidarias? Mucho orgullo, satisfacción de poder brindarle servicios a la gente que no tiene recursos. Y muy contento, ¿no? También de poder realizar, ¿no? Justo me estabas contando de esta acción. Sí, sí, muy contento porque, como decía la otra chica, ver las caras de hay felicidad, cómo se ponían contentos ellos, y al igual que cuando hacemos muchos viajes, el verle las caras, la verdad que satisface mucho.